a través de su ente investigador, la Policía Judicial del MQ, realizó previo un análisis delictual referente al delito de robo de automotores y accesorios el día miércoles 8 de febrero del presente año, la gran operación Gran Apolo, con la cual se procedió a la desarticulación de dos presuntas organizaciones. Referente a la operación Prometeo 6, dentro de esta operación se desarticuló una presunta organización delictiva, la cual se encargaba de perfilar específicamente los días o fines de semana en horas de la noche, acá en lo que es la Real Audiencia, en horas de la noche, a personas que se encontraban de una u otra forma en diferentes bares locales, en este caso una persona de sexo femenino de las cuales están aprehendidas, perfilaba a esta persona, le enganchaba, le daba un tipo de sustancia, posiblemente escopolamina, para posterior, en apoyo y en coordinación con dos personas más en la parte exterior, proceder a, obviamente, a sustraer su vehículo, sus pertenencias, así como también visitar ciertos cajeros y obviamente sus domicilios para sustraerse sus pertenencias. Dentro de esta operación tenemos la aprehensión de Sheila O, ecuatoriana de 30 años de edad, no registra antecedentes. Oscar U, colombiano de 35 años, registra antecedentes por delito de robo de automotores. Diego H, ecuatoriano de 37 años, registra igualmente antecedentes por robo. Dentro de los indicios que se recuperó dentro de esta operación, tenemos tres vehículos con reporte de robo, $2,000 americanos, 5 joyas, 3 teléfonos celulares, matrículas de vehículos falsas, igualmente cierta sustancia que, de acuerdo al peritaje correspondiente, se determinará de qué se trata. Igualmente, dentro de la operación Prometeo 7, se procedió a la desarticulación de otra organización delictual, la cual estaba conformada por personas de nacionalidad ecuatoriana, alto trabajo, personas de nacionalidad colombiana, las cuales se dedicaban al asalto y robo. Es así que personal de la Policía Judicial, a identificar a esta presunta organización que se encontraba al momento y en fraganti queriendo sustraerse un vehículo, procede a interceptar los mismos que en forma brusca proceden a dar un recorrido por toda la avenida La Prensa, siendo interceptados igualmente a la altura de la Real Audiencia, donde inmediatamente, haciendo uso progresivo de la fuerza, son sometidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. Dentro de esta organización se procedió a la aprehensión de Karina J, colombiana, 42 años de edad, registra antecedentes por robo. Alberto B, colombiano, 32 años de edad, igualmente detenciones por robo. Johnny G, colombiano, 27 años, no registra antecedentes. Kevin M, colombiano, 19 años, que tampoco registra antecedentes. Dentro de los indicios, dentro de esta operación, tenemos un vehículo con reporte de robo, $285, una computadora portátil, un disco duro, 3 terminales celulares, un reloj, varias herramientas que eran utilizadas para forzar la seguridad de los vehículos. Igualmente, la Policía Judicial, con su sección de recuperadores, procedió a la aprehensión de un ciudadano en cuyo poder se encontró un vehículo igualmente con adulteración alfanumérica de su serial, al igual la recuperación de otro vehículo. Dentro del resultado total de esta macro operación Gran Apolo, que está enfocado a la desarticulación de organizaciones dedicadas al robo de vehículos accesorios, tenemos 6 vehículos que fueron recuperados, 8 aprehendidos, joyas, celulares, equipos electrónicos y dinero en efectivo. Tanto los hoy aprehendidos como las diferentes evidencias fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para los trámites pertinentes de ley. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, esas matrículas que usted hizo mención, que son falsificadas, ¿cómo las habían obtenido? Quizás alguna publicidad con los clientes que emite estos documentos. No, es importante determinar que estas matrículas de donde se encontró en poder de estos antisociales son matrículas falsas, los cuales, que una vez sustraían los vehículos, los ofertaban mediante redes sociales, de esta forma engañando y estafando a ciertas personas por cierta cantidad, entregando el vehículo y obviamente la matrícula falsa, y posterior obviamente eran compradores de buena fe, ya que eran afectados en la situación de la compra de un vehículo que estaba con reporte de robo. ¿Cuánto tiempo estas organizaciones ya venían operando eso y cuánto tiempo de investigación les tomó a ustedes dar con este sujeto?
Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 3 meses de cada una de las diferentes investigaciones o operaciones que realizamos, las cuales pudimos determinar la participación tanto de los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros en cada una de estas dos operaciones. No sé si algún oficial nos puede ayudar con un poco más de detalle del proceso de la operación. ¿De cuál caso quiere? ¿Cualquier o no? No, ¿de cuál caso? ¿El del de escopolamina, quiere? Sí, ya, mejor. Buenas tardes con los señores medios de comunicación. Mi nombre es Teniente Coronel Pablo Luna, al momento coordinador de operaciones de acá de la PJDMQ. Tal y como se mencionó, respecto a estas operaciones policiales que se está desplegando en base al cuadro de mando integral donde se determina la problemática delictual que está generando acá en la ciudad, nosotros como Policía Judicial estamos implementando acciones policiales con el propósito de coadyuvar y mitigar este delito que está afectando en cierta parte a la ciudadanía. En caso a la información que requieren, estos delincuentes que han sido identificados trabajaban dentro de áreas determinadas utilizando ciertas sustancias químicas, en este caso para adormecer a sus víctimas. Generalmente trabajaban en alrededores de ciertos bares del sector con el propósito de victimizar a estas personas que utilizaban vehículos. Posterior procedían a despojar sus pertenencias y en ciertas ocasiones los vehículos. ¿Desde cuánto tiempo esta persona ha venido operando y en qué sectores más o menos? Bueno, en lo que respecta al tiempo, como se mencionó, son 3 meses de investigación. Los sectores se están llevando en las partes del DMQ, especialmente donde existen centros de diversión nocturna, en el área Rosa, Mariscal, en todas estas áreas donde fueron identificados estos ciudadanos delincuentes. ¿Cuántas personas serían ya los perjudicados en este caso? Bueno, eso tendríamos que hacer un análisis respecto a las denuncias receptadas por parte de los ciudadanos, pero en un numérico aproximado podríamos ver que participaron en más de 5 eventos por el momento. ¿Cuál era la modalidad de la que estaban en este momento? La modalidad es perfilaban a sus víctimas, como les mencionaba, en los exteriores de bares o nightclubs, en donde procedían estos sujetos a utilizar ciertas sustancias químicas para adormecerlos o que pierdan el conocimiento, así lograr sustraerles sus pertenencias y sus vehículos y comercializarles en otros sectores. ¿Utilizaban a la mujer para enganchar a estas personas? Evidentemente, en ciertos casos las mujeres eran la persona principal para llegar a sus víctimas y proceder a realizar este accionar delictual. En lo que va del año, en Quito, ¿cuántas bandas en caso de robo de vehículos han sido desarticuladas y cuántos vehículos se han recuperado? Bueno, en lo que respecta a esta operación, lo que hemos mencionado por el momento son 6 vehículos que hemos recuperado en esta semana. No tengo el numérico exacto, pero ya vamos desarticulando algunas bandas que han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes con el propósito de que sean juzgados dentro del sistema legal. Sí. En otro caso, por favor. Con respecto al otro caso, capitán, ¿en hace cuánto tiempo esta persona estaría operando y en qué sectores? Más o menos, si nos puede dar detalles de esa característica. Buenas tardes con todos los medios de comunicación. Soy el capitán Óscar Figueroa, oficial operativo de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito. Respondiendo a su pregunta, en efecto, esta organización delictiva viene operando en la ciudad de Quito aproximadamente 3 meses, desde el mes de diciembre. Su modus operandi es muy particular debido a que ellos, para poder operar y realizar sus hechos delictivos, seleccionan una rentadora a la cual deben rentar un vehículo como tal para poder utilizarlo y de esa forma cometer los hechos delictivos. ¿En qué sector esta persona operaba? Por lo general operaban en el sector de la Mariscal, en el sector de la Delicia, en el sector de la Prensa, la Real Audiencia. ¿Cuántos eventos estarían involucrados a esta persona? De acuerdo al análisis estadístico que se ha realizado y al análisis delictual, tenemos 4 eventos de similares características y de similar modus operandi, al cual nos hace presumir que en efecto es de esta organización la que
habría cometido estos hechos delictivos. ¿Se habría desarticulado por completo o estarían más personas vinculadas? En efecto, el operativo logró desarticular la totalidad de la organización delictiva, definiendo roles y funciones dentro de cada uno de ellos. Es así que la mujer colombiana de 42 años era quien era la campanera. Ella, previo a realizar el hecho delictivo, se bajaba del vehículo, se apostaba en un lugar específico en el cual podía dar alerta a las personas que realizaban el hecho delictivo para que en su momento puedan salir y no puedan ser capturados. ¿Ellos alquilaban los vehículos para en ellos movilizarse para delinquir, para robar los carros? Sí, justamente el vehículo que fue el día de ayer aprendido es un vehículo que fue rentado, ¿no? Y en ese sentido es un mensaje muy importante para la ciudadanía y para quienes rentan vehículos. Estamos analizando la posibilidad de vincularles a las operaciones y a las desarticulaciones de organizaciones delictivas que estamos haciendo, debido a que en este sentido estos sujetos vienen, quienes rentan vehículos vienen a ser parte de cómplices o encubridores de un hecho delictivo, y eso es muy importante que se pueda transmitir y se pueda conocer en la ciudadanía. Con respecto a la primera y a la segunda organización, ¿tal vez tienen vínculo? No, no tienen vínculo, son de organizaciones diferentes. Una situación especial, no sé, es una estadística que les pueda servir para mí, para tener conocimiento. Bueno, de acuerdo a nosotros, a las denuncias que recetamos acá por el delito de robo de vehículos, nosotros en un comparativo tanto del 2022 como el 2023 hasta la presente fecha, tenemos un decremento de menos 34 vehículos, siendo las diferentes modalidades que son utilizadas para este robo de vehículos, es el estruche con 73 casos, lo que es atraco y asalto con 74 casos, agresión física 6 casos, aturdimiento por sustancias sujetas a, o sustancias en este caso posiblemente escopolamina, tenemos 10 casos, dando un total de 163 casos de lo que va en el año 2023, con el decremento correspondiente de menos 34 casos. Gracias.